Días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal, a vuestro canal, y ha llegado, aquí está todo lo nuevo que va a traer esta quinta temporada, bueno, en primera parte del parche versión 5, que vamos a ver todo lo que ha traído. Me acabo de levantar hace un rato y vamos, ya está todo el mundo hypeado, los servidores están caídos ahora mismo, pero bueno, que dentro de un rato imagino que ya está disponible para jugar y eso. Lo que dije yo, quizá la noche haga directo, viendo de primera mano todo lo nuevo que han puesto. Por ahora, vamos a leer un poco lo del nuevo parche, que ya está disponible para descargar y lo tengo descargando en este justo momento. Dice, notas de parche versión 5 completas para temporada 5 de Fortnite, choque de mundos de la temporada 5. Han aparecido barcos vikingos, puestos de avanza del desierto y datos milenares por toda la isla. Subíos a un carrito todoterreno CTT con vuestro escuadrón y descubrir todos los misterios y ubicaciones nuevos que os va a guardar. A ver, figuras, os sentís con suerte, poned la prueba con el nuevo conjunto de armas de chispa mientras desafiéis a la Horda en el evento viaje por carretera y disponible en salvar al mundo. Bueno, entonces es salvar al mundo. Carrito todoterreno, lo que estábamos diciendo, que me parece extraño porque han dicho en Fortnite que nunca iban a meter vehículos quitando los carritos a la compra, pero aquí tenemos uno. Bueno, puede estar divertido. Vale. Grietas. Poned a vuestro valor y atravesad una grieta. Pero un buen viajecito. Me imagino que serán. Sí, serán grietas como las que están en el cielo. ¿Para qué sirven? Esto pone que es para salvar al mundo. Esto también. Esto es lo del oeste. Que ojalá metan estas. Y seguramente, muy posiblemente, al igual que el tema de. Quizás los piratas lo pondrán también. Tanto salvar al mundo como. De forma de pago, claro, no el pase de bate, me imagino, bueno, a lo mejor sí, no. Pero por las imágenes que he visto, tiene pinta de que el pase de bate va a tener solamente skin de egipcias y vikingas. Pero bueno, veremos a ver qué pasa y sobre todo estas skins de armas que están un guapísimas, la verdad. Sí, sí. Vale, problemas Battle Royale. Vale, aquí empieza algo de interés. Armas objeto. Ahora las escopetas indican de forma visible la retícula cuántos perdigones impactan. Esto está cojonudo porque hacemos que las escopetas estaban en la 7, o sea, con la misma te podían hacer 8 con un perdigón o 200 y pico que tú no sabías dónde salía eso. Así que, bien. Y se ha cambiado el patrón de dispersión de las escopetas para que sea coherente y no tenga variaciones aleatorias, lo que estábamos diciendo. O sea, había un tanto por ciento de que, como un multiplicador de que si yo se le baja la cabeza a tantos perdigones, ahora ya pues el daño es un poquito más real. Después de disparar una escopeta no se puede usar otro durante un breve periodo de tiempo. Hostia, esto cojonudo, entonces ya la doble pumpeada a tomar por nada, o sea, y menos mal porque, o sea, sí, los pros lo usan bastante y si sabía usarlo yo también lo usé más de una vez, pero tío, es que no era nada real y tenías una doble escopeta y ya, si sabías apuntar más o menos bien, tenías un poquito de suerte con el tema del daño, ya tenías a nada partida, vale, es una cosa increíble, así que un 10 para pa eso, perfecto, me encanta, estupendo, maravilloso. Se ha reducido la asistencia de apuntado del fusil de caza al apuntar para que coincida con nuestro fusil de tirado. Esto imagino que será más bien para play porque nosotros en PC no tenemos ayuda de apuntado, así que imagino que será algo así. Se ha cambiado la reducción de daño por distancia del subfusil con silenciador para que sea igual que la del resto de subfusiles, perdón. Ya sabemos que el subfusil este, no el pequeño, sino el de silenciado, estaba bastante roto últimamente. Sobre todo porque da bastante lejos y bastante daño, así que lo han intentado arreglar, entre comillas, vamos a ver si lo han arreglado igual que el tema de las escopetas. Ahora la reducción comienza a los 24 metros, antes 28. Es decir, es eso lo que estamos comentando, lo de la distancia. El daño al 80% a los 35 metros, antes del 85 a los 47,5, o sea que hay una disminución considerable ahí, al igual que se ha reducido el daño a más de 50 metros, 65% y antes de un 75 a más de 70, o sea, se tiene que notar bastante.
Pasamos a términos de jugabilidad. El carro todoterreno, como hemos visto, el nuevo carro todoterreno tiene sitio para todo el escuadrón. Hostia, cuatro personas ahí, chiquitarris. Pegada al alerón después de derrapar, ¿vale? El techo funciona como una cama elástica. Ostras, ¿qué dices, tío? En serio. Los pasajeros traseros, o sea, esta parte de aquí, a ver dónde la tengo, es una cama elástica. Guay. Los pasajeros traseros ayudan a saltar por encima de los obstáculos con el CTT. Te inclinas hacia atrás y sueltas al mismo tiempo para saltar más alto. Puedes inclinarlas hacia atrás al mantener S en teclado o al echar hacia atrás el stick con el mando. Vale, actualización del mapa. Bioma nuevo, desierto. Es decir, tenemos una nueva parte de desierto con oasis ostentoso y además de sociedad sibarita. Que esto no sé si será también desierto, pero una nueva ciudad va. También apareció algún lugar sin nombre por la isla. Vale, perfecto. Ahora el centro de los círculos de la tormenta 7, 8 y 9 pueden ir en una dirección aleatoria en vez de encogerse. Ostras, esto puede estar interesante. O sea, en vez de irse reduciendo, reduciendo, en plan, cuando ya llega el último círculo de la tormenta, en vez de reducirse en un sitio, se va moviendo. Con lo cual está bastante bien porque así la gente no puede coger esa facilidad de coger la posición más alta al final de la partida, tal, sino que se va moviendo y es más aleatorio y no da tanta preferencia. Que en Fortnite sabemos que eso no te sirve tampoco mucho porque con construir bien, pues puedes conseguir hacerlo igualmente, pero que aún así está bien esa implementación. A partir de la temporada 5, los desafíos progresivos no estarán restringidos a una única temporada. Ahora puedes completar a vuestro ritmo. Hostia, esto está cojonudo, ¿eh? O sea, para gente que no juega, no tiene tanto tiempo para jugar y a lo mejor quiere hacer los desafíos, pues mira. Súper bien. Esto me hubiese venido bien a mí esta temporada 4 porque yo la empecé cuando ya quedaba menos de la mitad. Y aún así llegué a nivel 90 y algo de fase de batalla, así que está bien. Ahora los desafíos progresivos se completarán al obtener una cantidad fija de experiencia y ya no depende del nivel de temporada. Bueno. Ahora los desafíos semanales están divididos en dos secciones, gratuitos y pase de batalla. Los tres primeros desafíos están disponibles de forma gratuita, mientras que los últimos cuatro solo están disponibles si tenéis pase de batalla. Es decir, que en vez de los desafíos del pase de batalla solamente, antes teníamos un par de ellos para toda la temporada de la parte gratuita, y después todos los desafíos de las 10 semanas eran para el pase de batalla de pago. Ahora tenemos todas las semanas, por lo que veo aquí, tres gratuitos y el resto serán de pago. O sea, del pase de batalla de pago. Bueno, está cojonudo en verdad. Por lo menos la gente, la poca gente que no se compra el pase de batalla hoy en día, pues mira, tiene desafíos que hacer. Supongo que serán más sencillos que los del pase de batalla real, por así decirlo. Pero los jugadores de rebas tienen menos grado de colisión. Antes el valor se basaba en la altura al estar de pie, por lo que los jugadores de rivas no podían reptar por debajo de las puertas y en algunos casos bloqueaba la colisión de construcción. Los jugadores que estaban agachados al ser derribados volverán a ese mismo estado cuando sean revividos. Ahora solo un gesto interrumpe el sprint. Se obtiene PE al revivir compañeros en los 50 contra 50. De 20 hasta 3 veces por partida. Oye, pues eso está guay, en plan, te dan experiencia y plan puntos que nos ayudarán al tema del base de batalla por revivir a gente, es decir, por ir a objetivos y ayudar a los compañeros, lo cual está súper bien. Me parece un buen punto. La retícula del arma desaparece levemente al recargar, queda sin munición o cambiar el arma. Ahora supongo que será cuestión de acostumbrarse. Ahora la cámara del jugador se coloca fuera del agua al caminar por los lados. Madre mía, se han puesto cosas, ¿no? Me estoy quedando aquí yo. Más afónico que nada en el mundo. Corrección de errores. Las plataformas de lanzamiento y las fogatas acogedoras. Destruir los objetos pequeños que se solapan al ser colocados. Vale, se ha reducido el volumen de activación de las trampas, de daño del suelo para que sea coherente con el efecto visual y se evita la activación al estar en saliente. Las llamas sumisas caen al suelo si el objeto sobre el que estaban es destruido. Derribar jugadores cuenta correctamente para el progreso de los desafíos. Bueno. Sí, así no te están quitando. Bueno, creo que no te la pueden quitar, pero por si acaso. Correr automático ya no se cancela si sueltas el stick y se va un poco hacia atrás al usar un mapa. No nos concierne a nosotros eso. Se ha corregido un error por el que correr automático puede activarse al usar un corrito de la compra.
El primer círculo de la tormenta inflige un daño regular. Corregidal, ahora el primer círculo de tormenta inflige nuevo daño de manera regular. Los jugadores ya no se quedan atascados en la entrada si estaban en ella cuando se cerró la puerta. Se ha corregido un error que impedía que algunas animaciones de armas se reprodujeran. Correr automático, ahí no puede tirarse al camino hacia atrás. Bueno, son un montón de cosas que. Pequeños errores que han ido solventando, pero bueno. Se ha mejorado el rendimiento de los carritos de la compra, tanto del cliente como en el servidor del juego. Bueno, más rollos de sonido, correcciones de errores, aquí hay un montón de cosas. Lo intentaré si me acuerdo dejarlo en la descripción para que le interese todas estas cosas, pero es que son un montón. Redes sociales, arte y animaciones, sistema de repeticiones. Esto es de modo salvar el mundo. Es decir, una jodida burrada aquí. Héroes, recalibrado de habilidades, soldados. Esto es más de salvar el mundo, por lo que veo. Me parece, sí. No tiene nada que ver con el modo online. Qué cantidad de cosas, tío. Qué maldita burrada, tío. O sea, madre mía. En fin, os dejaré, si eso, si me acuerdo, el enlace en la descripción para que quiera leerlo. Sobre todo el tema de salvar al mundo, que es donde más cosas han metido por el momento. Pues mira, hasta aquí esta parte del vídeo y nos vemos ahora dentro del juego. Vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí, ya que estuve mirando antes también tal. Pues tenemos que Epic ha anunciado un torneo, ¿no? De 8 millones, me imagino que para los mejores del mundo, rollo así. Tenemos todo lo que viene siendo el parche nuevo, que ya lo expliqué en el clip anterior, supongo, que lo habré puesto. ¿Qué más tenemos? Vamos a abrir todo de aquí, a ver qué es lo que nos interesa. Hay bastantes cosas, la verdad que hoy van a salir un montón de rollos, así que hay que estar atento. Bueno, aquí tenemos que ya ha salido la quinta temporada. Lo mismo. Aquí tenemos como skin, ¿no? Sí, algunas de estas que me suenan. Esta, por ejemplo, supongo que será de pago, me imagino, al igual que la del tiburón. Y las de oeste, por desgracia, supongo. Tío, me gustaría ver alguna de pirata, te lo juro. Maldita sea. ¿Qué más? Los atuendos. Buah, aquí está una pasada, tío. Las dos principales de la temporada son brutales. O sea, me gustaría que hubiese habido una tercera, que será la del taquilla solamente, pero ya, qué maldita burrada. O la de la taquilla, eso también se pueda mejorar. Eso sería, vamos, increíble. Ya soy. Y entonces ya. We have similar alternatives to the Bloodshot Challenge. Esto habrá que ver qué es, me imagino. Está relacionado con el tema de las pelotas y las cosas nuevas que han puesto al mar. Lo descubriremos según vaya saliendo cosas. Bueno, aquí tenemos lo que ya voy a mostrar a continuación, que van a ser todas las skins y todo el rollo. Eso no quiero hacer mucho spoiler, igual que la semana 1 también va a subir un vídeo explicativo de cómo conseguir los desafíos. El taquillazo. Bueno, y esto es lo que yo quiero buscar después. Vale. Ahí tenemos un pequeño spoiler de los desafíos de semana 1, pero lo explicaré en un vídeo mejor. Porque así tan de repente me gusta explicarlo bien. Y tener todos los desafíos de esta temporada, intentar hacerlos bien. Así que nada, vamos al juego de nuevo. Bueno, ya estamos aquí, ya estamos dentro, joder. Vamos a ver. A jugueter, desafiad a vuestros amigos a una partida de golf o de baloncesto con los juguetes. Son disponibles el pase de batalla. Pase de batalla de la temporada 5, sin niveles más, sin recompensas, nuevos juguetes, trajes, las deltas, picos, gestos y más. Disponible por 950 pavos. Y está aquí la temporada 5, han aparecido barcos vikingos, puestas avanzadas, lo mismo que habíamos leído antes. Promesa del pase de batalla, como agradecimiento por comprar el pase de batalla de la temporada 4, empezar la temporada 5 con 5 niveles gratis. Gracias, compañero. Vale. A su salud. Oh, qué pasada el desierto, colega. Han cambiado bastantes cosillas así de estética y tal. Como hemos visto, han quitado el modo de patio de juegos, pero se supone que lo van a volver a poner dentro de no demasiado, quizás de aquí a un mes, como muchísimo, pero con ciertas mejoras. Han cambiado sonidos y estética de muchas cosas. Bueno, temporada 5 del pase de batalla. ¿Cómo funciona? Jugar para subir de nivel vuestro pase de batalla. Cuanto más juguéis, más recompensas conseguiréis. Subir de nivel más rápido completando desafíos semanales. Conseguid hasta ella. Pero mira, oye.
deja leer. Pues nada. Vale, pase de batalla, acá lo miraremos en profundidad. Desafío. Tienda, vale. Tienda de objetos que no ha cambiado nada. Taquilla, tal, vale. Esto lo tenemos igual que siempre. Vamos primero a ver el pase de batalla que nos ponen aquí. Ahora lo voy a comprar, pero vamos a analizar un poquito. Estas son las primeras skins que nos dan. Deriva y cazadora, tal. Niveles 5 gratis, que esto es lo que voy a conseguir yo ahora en cuanto lo pille, se supone. Vale, 100 pavos. Una pantalla de carga, esto, esta aquí la tenemos. Un sushi. Crucero. Vale. Icono. Potenciador. Pavo. Pelota de baloncesto. Icono. Graffiti. Pantalla. Mochila. Un delfín. Un pico de hacha de globo. Perfecto. Me parece genial. Me cago en la leche. Vale. 200 pavos. Pantalla de carga. Oh. Farolillas, parece un poco como chino, ¿no? En plan, más de la temática de aterrizaje afortunado. Pero bueno. Icono, cambio de marcha. Pisa fondo, aparte del conjunto RP. Que supongo que está relacionado con esto, revolucionar. Un cactus muy bonito. 100 pavos. Píxeles. Pelota de golf. Cazadora. El Rey Misterio. Un hacha de mecánico. Muy bonita, no es, no te voy a engañar a mí. Me mola. Potenciador, pavos, pavos. Oh, yo hasta me lo voy a poner seguro. Una estela con runas, ya está. Estoy viendo aquí. Conquista, esto está guapo, tío. Ah, pero es un barco, yo viéndolo de aquí me saca era como. Tiene como la forma de un escorpión, en verdad, ¿sabes? O sea, igual que los barcos vikingos. Me saca un escorpión por el tema del desierto, pero no, un barco vikingo. Mola. Más pavos, más pelotas. Pantalla. Matemáticas, hijo. Una socorrista. Potenciadores, pavo, vamos a ir un poquito más rápido. Una estela un poco rara. Me mola. Un escudo vikingo, pavo, bolas, pantalla de carga. Venga, ya está. Yo eso se pasaron un poco. Sin comentarios, pavo, cristales de hielo de estela, almadena. Esta skin, la verdad que no me mola mucho. La temporada corta también había como dos o tres de estas, y la verdad que no me hacen ninguna. No sé si están bien, tal para rellenar, pero nada, no. 100 pavos, más pelotas. Este pa. Yo, este está guapo para el socorrista, tío. Más potenciador, más pavos. No sé cuántos pavos llevamos, pero. Esta me la voy a poner seguro. Esta me la voy a poner seguro. Vamos. Vamos. Con el papel higiénico, tío. Entai, ¿vale? Un poco sensual aquí la nueva temporada. Me comentan. Pavos, más pelotas. Pavo, o sea, potenciador, pavo. Y por lo que vi antes, y lo he dejado para el final, las dos skins más importantes tienen como distintas fases. Vamos a ver las fases. Fase 2. ¿Ves? Como ves, ahora va por, no por el nivel, sino por experiencia. 50.000, coño, 100.000. ¡Guau! 200.000, mira qué pepino. Parece sacado del Tekken en este momento. Joder. Y vamos a ver la última que. Esta temporada sí que la voy a conseguir. La otra como que me da un poco más igual que lo mea. Pero esta. Ragnarok. 35.000. 75. 125. 250. 500.000.
Mira, yo, niño, yo me encuentro a alguien así vestido, colega. Yo creo que me da un chungo, o sea, me quedo ahí. Mira que lo mega acojonaba, pero es que vale, desafío. Bueno, primero me voy a comprar el pase de batalla. Bueno, yo voy a comprar, como soy pobre, el de en el normal. Además que yo quiero ir subiéndolo por mi propio esfuerzo. Así que comprar. Sube de nivel. Vale, vale. Uf, qué ganas ya de meterme en la bici de estos días, colega. Este verano va a ser duro, duro. Vale, llegamos hasta nivel 6. Y desbloqueamos los desafíos, correcto. Tenemos como la anterior. Si completamos 7 semanas distintas, una skin misteriosa legendaria, que será como la del visitante, me imagino. Tío, ojalá sea la del pirata, colega, o algo así, en plan, una que. Chas, que me. O del pirata, o algo así, o del medio este, tío, algo así, que lo saquen de la parte de salvar al mundo, tío. Vale, estos son los desafíos de deriva. Guau, wow, vaya pico más cheto, colega. Este pico junto al nivel definitivo. Wow. Vale, como vemos aquí que antes leímos, ahora no es por nivel sino por experiencia, que no sé muy bien cómo será el rollo, no sé cuántos son 200.000. Si serán 50 niveles, vete a saber. Bastante. Y ya tenemos disponible también los de la semana 1, y me imagino que también tendrá el. Cuando lleguemos a nivel 100, pues. Pues la última skin esta también tendrá su desafío, como vimos aquí, que serán los de experiencia, así que. A viciar si es subir de nivel. Y tenemos aquí que posiblemente después a lo mejor suba un vídeo. Ves, aquí tenemos lo que comentamos también. Tres desafíos normales, por así decirlo, que son oponentes con sus fusiles, no sé qué. Bueno, ya los miraré después para hacer el vídeo correspondiente. Y cuatro del pase de batalla en sí. Después los miraré e intentaré hacerlos más complicados, por así decirlo, para el vídeo, porque no tienen mucha pinta de que sean muy complicados, pero bueno. Y nada, creo que poco más que comentar para este vídeo. Es decir, ahora lo único que me falta es meterme la puta bici de padre. A lo mejor después hacer directo, si no me he muerto del camino. Y ya está, no es nada nuevo aquí, tal, tienda, no sé qué. Nada, ya he leído un poco lo que iban a traer, todo lo que han metido. Pase de batalla, desafío, no sé qué, no sé cuánto. Ahora la cosa es ponerme a hacer los desafíos y meterme una bici de chungo. Después hacer directo, llegar al nivel 100 y meterme un tiro. No sé, la crisma o algo, así que si sobrevivo a este día, pues después veré directo, espero. Y nada, gente, espero que os haya gustado este video informativo. Espero en el día de hoy, quizás mañana, subir el de los desafíos de la semana 1. Suscribiros y activar la campanita para más. Y nos vemos en el siguiente video directo. Adiós.